A continuación, realizaremos la entrega de reconocimientos a tlaxquenses con logros sobresalientes. En primer lugar, entregaremos un reconocimiento a la ciudadana María de Los Ángeles Gran Munibe, para la que pedimos un fuerte aplauso. María de Los Ángeles Gran Munibe es la primera mujer diputada en Tlaxcala. Honor, pero no al mismo tiempo una gran responsabilidad para no cerrarle las puertas al género femenino, expresa la misma María de Los Ángeles Gran Munibe, a quien la pasión por la música y su espíritu altruista la guiaron al medio político sin proponérselo. A la Cámara no íbamos a levantar la mano ni a pasear, íbamos a trabajar. La maestra Gela, como le dicen sus amigos, nació el 10 de marzo de 1929 en Tlaxco, Tlaxcala. Fue la primera mujer regidora en el Ayuntamiento de Tlaxco, Tlaxcala, la primera diputada local de Tlaxcala de 1965 a 1968 y la primera legisladora federal por nuestra entidad. No le interesó ser presidenta municipal ni senadora. Trabajó en el Departamento Central de la Ciudad de México 3 años, en la Dirección General de Fomento Cooperativo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante 12 años. Para quien pedimos de nueva cuenta un muy fuerte aplauso. Enhorabuena. Siguiente reconocimiento en la noche es para la escaramuza Charra Gaviotas. Con 8 años de formación, federadas al cobijo de la Asociación de Charros Rancheros de Tlaxcala, cuyo presidente es el señor Asunción Gutiérrez Rodríguez. Sus integrantes, Karen Sánchez García, Anel Sánchez García, Araceli Sánchez García, Kenny Hernández García, Edith Macías Quiroz, Edith Quiroz Sánchez, Areli Sánchez Hernández y capitaneadas por la licenciada Maribel Fabiola García López. Sin dejar a un lado sus cómplices de éxitos y experiencias, sus entrenadores Blanca García y el médico veterinario zootecnista Guillermo Armando Limón Jiménez. Los componentes principales de este equipo siempre han sido el amor para los equinos, la charrería y su familia, convirtiendo ese amor en una vez en disciplina, entrega y sobre todo constancia en entrenamientos y participaciones. Entre los más grandes logros han sido subcampeonas del Circuito Nacional de Escaramuzas Malinche, campeonas en los años 2013 y 2015, primer lugar en el primer torneo nacional de escaramuzas en Poza Rica, Veracruz, campeonas estatales en el año 2010, 2012 y 2013, campeonas en el segundo torneo estatal 2014 y 2015, entre otros muchos logros. Un muy fuerte aplauso para las gaviotas. Nuestros siguientes reconocidos de la noche son el Fútbol Club Estrella Blanca, para quien pedimos un muy fuerte aplauso. Equipo 100% de origen tlaxquense, formado el 20 de marzo de 2010. Su representante y presidente del club, el ciudadano Ignacio Escamilla Villalba. Formado por jugadores originarios del municipio de Tlaxco, entre quienes los integran Luis Alfonso González Rodríguez, Alfredo González Rodríguez, Alan Díaz Rojas, Jaime Escalante Carmona, Marciano Isla Sánchez, Carlos Isaac Pérez, Alfonso Hernández García, Giovanni Rodríguez Sosa, Luis Javier Soria Rodríguez, Antonio Cruz, Francisco Arriaga, William Miguel Rodríguez, Manuel Lima Caballero, Pablo Pelcastre, Felipe Rodríguez Castro, Israel Gasca y Eduardo Ortiz. Entre sus logros más destacados se encuentra ser campeones mundiales de street soccer en Escocia en 2016, campeones nacionales del torneo Neymar Junior en Monterrey en 2016, quinto lugar mundial en el torneo Neymar Junior en Brasil 2016, 5 veces campeones estatales de la Copa Telmex en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, campeones nacionales de la Copa Telmex 2014, entre otros muchos logros, para quienes pedimos de nuevo cuenta un muy fuerte aplauso. Asimismo, nuestro último galardonado de la noche, pero no menos importante, es el ingeniero Carlos Caballero Zamora, para quien pedimos un muy fuerte aplauso. Originario de Tlaxco, Tlaxcala, en 1956 compra un pequeño predio forestal semidestruido
y desarrolla el concepto de práctica y granja familiar agropecuaria forestal, recuperación de suelos, bosques e identidad de dueño de monte. Concibe y opera la Escuela de Artesanías Forestales de 1961 a 1969. Funda y es socio activo de la Asociación de Silvicultores del municipio de Tlaxco desde 1975. Hoy amigos de los silvicultores tlaxcaltecas, asesor de la Dirección General para el Desarrollo Forestal SAC y de la Subsecretaría Forestal, creador y fundador de la Cultura Forestal Asociación Civil desde 1986, conceptualiza y promueve el método de Tlaxco de la renovación silvícola. Premio Miguel Alemán Valdés en 1994 en el área de Ecología y Medio Ambiente. Asimismo, Premio Nacional Forestal 2000, reconocimiento del Gobierno del Estado de Tlaxcala por Educación Ambiental y Restauración Forestal 2002. Ha escrito sobre el tema forestal varios folletos y artículos periodísticos y dictado conferencias, para quien pedimos de nueva cuenta un muy fuerte aplauso. Agradecemos a todas las personas que han recibido un reconocimiento de haber participado en este evento. Pedimos a todas nuestras autoridades tomar asiento en la primera fila para seguir presenciando los eventos.